El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Saludos para todos los amigos que a esta hora nos ven en Colombia, en el mundo, en Santander, en todas partes nos están viendo gracias a las redes sociales, al YouTube. Y a que todos pueden ver, como dice aquí, en vivo, pueden ver a través de este enlace, o Stream TV Channel. Bueno, esta es la dirección de correo para que usted pueda ver en su celular el programa Impacto. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Comienza la Feria Ganadera de Bucaramanga en Senfer del 10 al 18 de septiembre. Proveedores del programa de alimentación escolar PAE denuncian que cocineras se están robando el alimento de los niños porque cuando llegan al final del día encuentran bolsitas de mercado que a veces se las pasan por ventanas a taxistas. Las personas que tengan video de esto, por favor enviarlas a Impacto. Los proveedores del programa de alimentación escolar PAE, hoy ante el Comité PAE y la Secretaría de Educación, junto con el Ministerio, denunciaron o anunciaron que ya no tienen que pagar el CBLE, el torcido, el serrucho, y cómo voy yo, del 15% que cobraban diferentes gobiernos, que las únicas ciudades donde no están cobrando eso y se puede trabajar limpiamente y honestamente son Bucaramanga y Medellín. El domingo 11 se dará al servicio el mesón de los búcaros en el intercambiador, según el alcalde Rodolfo Hernández, pero será de manera provisional para descongestionar la ciudad. En San Gil, así capturaron tres delincuentes que minutos antes se habían robado un celular. Se habían escondido en una invasión, pero hasta allá les cayó la policía. En Barranca Bermeja, el alcalde Darío Echeverría afirma que propuestas de integración económica del área metropolitana de Bucaramanga es una propuesta que puede tener gente a favor y contradictores, pero que también serviría mucho a Barranca Bermeja dada la crisis del petróleo. ¿Qué dicen los concejales de Barranca Bermeja sobre la posibilidad de que Barranca Bermeja pertenezca al área metropolitana de Bucaramanga? Dos ratas capturados por porte ilegal de armas de fuego, Alea Chipiro en el barrio Las Hamacas y otro en el barrio La Juventud, que acababa de salir de la cárcel, nuevamente lo mandaron a modelar. 40% se redujo el derroche de puestos, contraticos sin colocar mocitas de los concejales como funcionarias de la alcaldía. Por eso se mejora el déficit dejado por el exalcalde Lucho Borges. En la vía Pamplona-Cúcuta, en dos automóviles que llevaban 15.000 cajetillas de cigarrillo de contrabando que venían de La Guajira, fueron decomisados por parte de las autoridades. En Bogotá, hospitalizado el joven que denunció a taxista abusivo, que le dio golpiza por reclamarle por el abusivo precio de una carrera, rompió el vidrio del carro, llamó a otros taxistas quienes agredieron al joven a patadas, puño y con cuchillo. Zapateros de Bucaramanga repatriados de Venezuela también esperan mejorar negocios con programa de emprendimiento Mi Negocio que organiza la Gobernación de Santander. Récord de freestyle de Joan Hernández, que hizo la 21... caminando durante tres horas, haciendo acrobacias con un balón de fútbol durante 3 kilómetros, es un incentivo para que los jóvenes practiquen deporte. En San Gil, ¿cómo fue que tres ratas robaron a un ciudadano? Lo atracaron, pero después fueron capturados por la policía. En Santander,
la Policía Ambiental y la Corporación Autónoma de Santander recuperaron tres osos o rescataron dos osos perezosos o pericas que estaban siendo cuidados como mascotas, pero que les estaban violando el hábitat. En Cañaveral, ratas atracaron una veterinaria fingiendo ser clientes. Y también las lluvias derribaron un árbol en Morro Rico y causaron emergencias. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Julián Pacheco en el control máster de impacto en la emisión. Y José Velázquez Pereira en la dirección general. Les deseamos feliz noche. Comenzamos. Llega a Senfer la Feria Ganadera de Bucaramanga. La más tradicional de todas, la Feria Ganadera. Del 10 al 18 de septiembre en Senfer, exposición de ganado, muestra artesanal y gastronómica, festival de ponis y lo nuevo, Agrópolis. Todo lo bueno pasa en Senfer, te lo digo yo, don Bacano. Llegó la feria más tradicional de todas, la Feria. Bueno, la Feria Ganadera de Bucaramanga, por eso vamos a estar del 10 al 18 de septiembre en Senfer. Bueno, ¿qué es lo que denuncian? El señor de Petrocasinos, uno de los proveedores del programa de alimentación escolar PAE, porque resulta que en Bucaramanga venían algunas trabajadoras todavía con el vicio de robarse el mercado. Resulta que los programas de alimentación escolar, los proveedores, le entregaban a las cocineras que eran recomendadas de los dirigentes comunales. Muchas veces eran las mujeres, las familiares, las novias. Pero como no se pueden cambiar porque tienen que demostrar 2 años de experiencia según la norma, hay que cambiar la norma para sacar esas viejas, para sacar toda esa gente que está haciendo las cocineras o que le están preparando los alimentos a los niños en los colegios para el programa de alimentación escolar. ¿Por qué? Porque las viejas, cuando llegan los señores proveedores, resulta que ven unas bolsitas de mercado. Y ven las bolsitas de mercado y dicen, ¿qué pasó aquí? No, que sobró, pero ¿cómo así? Si había 1 kilo de arroz, que 1 kilo de arroz alcanza para 30 niños. Habían 5 kilos de papa. Tenían 30 frutas. ¿Por qué sobraron 20 frutas o 30 frutas? ¿Cómo así? ¿Por qué no le estaban dando eso a los niños? No, es que sobraron, pero ¿cómo así que sobraron? Y recuerden ustedes que hace como unos 6 meses, eso fue como casi un año, que yo pasé aquí un video en Impacto, en donde se veía como un taxista recogía bolsitas de bienestar familiar y de un colegio, sacaba bolsitas y las recogía y las metía al taxi. Pues las viejas contrataban a los taxistas y a ciertas personas para que vinieran a recoger los mercados que ellas se robaban. ¿Qué es lo que denuncia este ciudadano ante el comité del programa de alimentación escolar, ante la delegada del Ministerio de Educación y ante la Secretaria de Educación de Bucaramanga y del Secretario de Desarrollo Social? Yo quiero es que se flexibilicen las normas respecto a poder generar trabajo para otras personas que están en los barrios. Entonces, cuando una manipuladora comete alguna infracción, comete alguna equivocación, no hay forma de cómo corregirla, se le llama la atención y sigue, pero si la cosa es grave, tampoco puede ser nada. Entonces, estoy solicitando que se flexibilice la normatividad para poder hacer cambio por otra señora, también del barrio, también de la zona, también necesitada, y que se puede capacitar y competir. Es decir, salir siempre del círculo de las de siempre y generar trabajo también en las personas del barrio que lo necesitan. ¿Usted tiene identificados en qué barrios y en qué colegios o en qué sectores se ubicaron esas personas que son inamovibles, que usted dice que son recomendadas por presidentes de la misma Junta de Acción Comunal y que no se pueden quitar de allí? No, sencillamente eso es una normatividad que opera para toda la ciudad. Al operar para toda la ciudad, pues en todos los barrios, en todos los lados, uno no puede hacer movimiento de personal porque las personas son realmente inamovibles. Pero más que todo por la norma que las mantiene. Para poder mover una persona se necesita que tenga 2 años de experiencia en el programa PAE. Entonces son ellas o son ellas, no hay otra opción de hacer movimiento. Eso sería bueno, que ojalá el alcalde de Bucaramanga, el secretario de Desarrollo Social, el doctor Rodrigo Fernández, asesor de contratación del PAE, y también la señora secretaria de Educación le presten atención a estas denuncias. Porque si se están robando los mercados las señoras,
Pues hombre, tienen que cambiar a esas señoras. ¿Por qué? Porque son los recomendados de la Junta de Acción Comunal, el presidente de la Junta de Acción Comunal de esos barrios en donde están esos colegios. Y esos presidentes en su mayoría eran recomendados o le hicieron campaña política a los liberales. Por eso hay que cambiar a todos los dirigentes comunales de Bucaramanga y meter gente nueva, gente honesta. Porque esas señoras se robaban el mercado. Escuche lo que dice el señor de Petro Casinos, quien manifiesta también que ya no tienen que dar el CBG del 15% para el alcalde, el gobernador, el que contrata el programa PAE a ellos. Porque ese 15% que ellos tenían que darle al político de turno, que era el que les daba el contratico, ahora eso se lo da en mejor calidad. Por ejemplo, si a un niño le daban una naranjita de 300 pesos, ahora le dan una naranja de 1000 pesos. Es mejor la calidad del alimento. Hay un mecanismo que yo quisiera aquí poner en duda, porque nuestras operarias no son una perfección y vienen también de esa mentalidad torcida. O sea, no solamente lo que se roba acá, sino que las operarias también se roban el mercado. Eso es que llega a las 2 de la tarde y ¿eso qué pasó? ¿Por qué está mermado? Y lo vemos bolsitas empacadas como para viajar. No, es que quedó, pero ¿cómo que quedó? Si estaba estandarizado, son tantas libras, son tantos kilos, es tanta cosa. Ah, no, es que rindió, pero esto ni siquiera está el arroz preparado, está crudo. ¿Cómo va a decir que rindió? Se rindió y supone que le dieron a los niños bastante y quedó. Entonces, eso es un rinde, pero cuando está crudo, resulta que la verdad no se las puede tocar. Porque hay un nivel de exigencia que tiene que tener 2 años de experiencia para donde las consigue y tiene que ser de ahí el barrio. ¿Dónde las consigue? Son siempre la cuñada, el presidente de la Junta de Acción Comunal y las amigas, entonces lo dejan a uno bastante maniatado. Sí, es una especie de sindicato, pero protegido por las leyes, por la normatividad, que no lo dejen. Ojalá volviera más blando, que uno pudiera. Esa no es una persona que requiera una carrera profesional con una especialización y un PC. No, es una señora que le da una capacitación en buenas prácticas de manejo de alimentos y a la calle. Entonces, que flexibilicen algún tipo de normas de esas que venían siendo penadas tradicionalmente, pues para uno poder hacer. Pues Dios quiera que sí, porque definitivamente, si están haciendo eso, de robarse el mercado, necesitan cambiar esas ladronas y poner gente que trabaje honestamente. Ahora como las descubrieron, entonces seguro que siguen robando, pero de otra manera. Entonces hay que prestar atención, hay que cambiar esa gente recomendada. Todas esas viejas que están preparándole a los niños el alimento, deben cambiarlas a todas, digo yo. Porque la norma decía que deben contratar a mujeres que tengan 2 años de experiencia demostrada preparando el refrigerio a los niños. Entonces aquí es donde yo digo, bueno, si es así, ¿por qué no cambian la norma y mejor que contraten a gente capacitada en el SENA en temas de culinaria, de cocina, operarias o auxiliares de cocina o chef? Que cambien, porque hay gente que sale del SENA o sale de algunas universidades y están brasicruzados sin estudiar, y que saquen a las noviecitas, a las mujeres, o a las primas, o a las tías, a las sobrinas, o a las hijas de los presidentes de la Junta de Acción Comunal que se están robando los mercados de los niños, la comida, el alimento de los niños. Hay que cambiar esa norma y vamos a tener seguimiento. Y aquí no me cansaré. Yo le pido a ustedes, televidentes de los barrios, que así como que me vuelvan a mandar, por favor, el video. Creo que es en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde las viejas sacan las bolsitas y se le entregan a un taxista, y un taxista llena el carro con bastantes bolsas de todo lo que se roba, se la amasa por un hueco o por encima de la cerca, por encima de la pared. Entonces mándenme ese video, por favor, yo lo necesito urgente. Si no tienen mi número de Wi-Fi, de WhatsApp, por favor envíenmelo al Facebook José Velázquez Pereira, envíenmelo como mensaje también, que yo lo recibo y de verdad les agradezco mucho. O súbanlo a YouTube y escriban, porque si de pronto el video es muy largo, tienen que subirlo a YouTube para que le quede más pesado, y yo me envían el enlace y yo lo bajo, pero hay que acabar con todas esas ratas. Bueno, seguimos. No se les olvide que en el norte de Bucaramanga Moto10 se inaugura este sábado. ¿Por qué se inaugura este sábado? Porque va a tener estas oportunidades, la oportunidad de que usted pueda tener en un solo lugar, sin necesidad de venir al centro de Bucaramanga, las llantas, los repuestos, los accesorios, el SOAT,
también los lubricantes, el cambio de aceite, la lavada de la moto, la encerada. Ya usted no tiene que venir desplazarse tanto, sino toda la gente del norte de Bucaramanga puede ir directamente a Motodías, kilómetro 2 vía al mar, metros antes del barrio, de la entrada del barrio Kennedy, ahí diagonal al nuevo mercantil. Usted puede también vender la moto usada y comprar una moto usada si la necesita, o comprar una moto nueva. Mejor dicho, vaya a Motodías, todo allí puede adquirir estos lubricantes Motul 1 y Móvil 1. Motodías, kilómetro 2, vía al mar. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Este domingo 11 de septiembre se dará el servicio los deprimidos, o sea, los túneles, tanto el que es bajando por la Quebrada Seca como el que es de la, ¿cómo se llama?, del Parque de los Niños, hasta allá, hasta el Mesón de los Pícaros, hasta, bueno, hasta para pasar a la UIS. Eso dijo el alcalde de Bucaramanga, quien se les paró en la raya a los contratistas. ¡Me cumplen! Aquí no les voy a dar un peso, sino por lo que ustedes contrataron, en eso deben comprometerse. Porque es que los contratistas estaban acostumbrados a que los políticos les decían: bueno, yo le entregué la obra por 350 mil millones, pero entonces hagamos lo siguiente. Usted dice que no le alcanzó la plata y que necesita una adición presupuestal o un otro sí al contrato. Entonces, sí, le aprobaban un otro sí al contrato, 30 mil millones. Y de eso tenían que darle el 15% de 30 mil millones, 4.500 millones de pesos. Imagínese usted, o a veces eran 6 mil millones que tendría que darle al alcalde o al que le entregara el contratico y la platica. El alcalde de Bucaramanga se paró en la raya y dijo: ¡no, no más corrupción! Y, pues madre, mira, ahí muy duro porque me arreché. No más corrupción, aquí ustedes hacen la obra por lo que lo hicieron y me entregan eso a la fecha que se comprometieron a entregarla. A mí no me van a mamar gallo y tienen que colocarle luz, mientras tanto de manera provisional, pero hay que dar al servicio esa vaina. Aquí no se van a demorar más. Bien, alcalde, con estas niñas bien puestas. El próximo 11 de septiembre serán abiertos dos deprimidos del intercambiador del Mesón de los Búcaros mientras se instala la iluminación y la señalización adecuada. Creo que los deprimidos están 100% ejecutados. El que va a la universidad y el que va hacia la carrera 15. Otros ejes que quedan disponibles son la avenida Quebrada Seca, que gira a la 27, y el eje vial que viene de Boulevard Bolívar. Sin embargo, el alcalde ratificó que esta obra estará terminada a finales de febrero del próximo año. Con respecto al laudo que hay, el laudo no, sino la acción popular, vamos a esperar que el juez se pronuncie. Nosotros vamos a poner una valla indicándole a la ciudadanía que hasta ahí llegamos y hasta que el juez levante la acción o diga que hay que demoler todo, no sé qué irán a decir, pero tocaba dejar ya para poder liquidar el contrato. El municipio queda a la espera y la decisión del juez para dar continuidad a la finalización de la obra y no invertir en más recursos. El 11 tienen que entregarlo y lo van a hacer porque el alcalde, ¿sí vieron? No era como Lucho Borges, que se sentaba allá a mirar, a echarse aire en estas niñas. Ay, es que Bucaramanga necesita obras que le den movilidad. Ay, es que no, el alcalde se les paró en la raya, nada, y va, y visita la obra, muestre cómo van, y les tira un baloncito. Bueno, ¿y el balón por qué está rebotando tanto? Es que eso tiene una imperfección en el pavimento, me hacen el favor, arréglelo. Tienen que quedar todo planito, el balón no tiene por qué rebotar. Oiga, todas esas cosas, el ingeniero le mama gallo porque es ingeniero, porque sabe. Y entonces tienen que hacer las obras como son. Ojalá este alcalde, ojalá hubiera la reelección de alcaldes. Pero si no se reelige este alcalde, por lo menos que reelijamos a alguien de la misma cuerda de él. Ojalá sea José Velázquez, Dios quiera, porque vamos por ahí. Bien, seguimos. Mire, cuando usted quiera comprar el seguro obligatorio para la moto, cómprelo en Seguros Manejar, porque el seguro es original, no es chiviado. SOAT original, las 24 horas lo atienden en Florida Blanca, en Pidecuesta, en Girón. Solamente usted llame al 683-2500 y compra el seguro obligatorio en la Glorieta del Parque San Francisco, en el Parque Tanque de la Cumbre, frente al Tránsito de Girón, en el Parque Principal de Pidecuesta, en el Parque de Lebrija, en la calle 48 con 32, en todas partes Seguros Manejar. Allá también puede preguntar por la escuela Autoclass para que le den clases de conducción y adquiera la licencia de sexta, quinta y cuarta categoría, para que usted pueda manejar desde automóvil, camión, camioneta o transporte urbano de pasajeros, en el grupo Manejar, 683-2500. Seguimos. Mire cómo en San Gil la policía capturó a estos tres ratas gracias a la estrategia por cuadrantes y también a que la comunidad dio aviso oportuno para capturar a esos ratas, que robaron un celular en el sector de ahí de las esteras, o sea, cerca al Parque Gallineral. Y enseguida
salieron corriendo como hacen todos los ratas cobardes, salieron corriendo, se escondieron en la invasión donde vivían, pero hasta allá les llegaron y los cogieron. Este es el momento exacto en que agentes de la Policía Nacional realizan el procedimiento de captura de tres sujetos señalados de haber hurtado un celular de alta gama en inmediaciones a las esteras. Más de cinco uniformados llegaron al sector conocido como la invasión del Ragonesi, donde testigos informaron que se encontraban los presuntos delincuentes. Se presentó una situación donde tres sujetos mayores de edad hurtaron a un ciudadano del municipio un celular. Este se encontraba en el sector de las esteras, más conocido como Ragonesi. Y en el momento que el ciudadano informa a la policía, pues este hurto, se realiza un plan candado dentro de ese sector, donde efectivamente se da la captura de estos, inicialmente de dos muchachos, posteriormente del tercero, los cuales están involucrados supuestamente en el delito como tal. Según indagaciones realizadas por las unidades policiales en el sector del Parque Ragonesi, se encontraban algunas personas departiendo cuando fueron abordados por los tres sujetos, quienes portaban armas cortopulsantes y procedieron a hurtar el equipo móvil. Y de esta forma pues les hurtaron su elemento telefónico, su celular, y allí fue que se presentó el delito como tal de hurto. Salieron corriendo, trataron de camuflarse y meterse dentro de la quebrada que pasa allí y la invasión que se encuentra en ese mismo sector, pero los miembros del cuadrante y la reacción de la policía pues ágilmente lograron la captura de estos sujetos, los cuales fueron totalmente reconocidos e individualizados por los mismos sujetos que fueron víctimas. Igual la patrulla casi que en flagrancia pudo observar el hecho como tal. Los tres sujetos son mayores de edad, reconocidos delincuentes según su prontuario delictivo y antecedentes que tienen ante las autoridades. En las últimas horas, los presuntos ladrones fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les dictó medida de aseguramiento intramuros en centro carcelario. Hay que felicitar a ese juez porque está cumpliendo con la ley. Hay que decirle, juez, usted es un ejemplo para otros jueces que parece que fueran socios de los delincuentes, porque los policías se matan capturando a los ratas y los jueces lo mandan para la cárcel, dice que control de garantías. Garantías, pero ¿quién? ¿De los ratas o de los ciudadanos? Y muy bien, y filas, ladrones, porque, o ladronas, porque si usted se roba un celular, pueda que en el momento no lo cojan, pero después por alguna cámara, por alguna circunstancia o un testigo lo reconoce, a usted ratica miserable le van a meter 12 años de cárcel. Hay muchachos que son buena gente, hay muchachos que a veces ven la oportunidad, no son ladrones, pero ven la oportunidad de que alguien dejó un celular ahí, ¡tín! Lo cogieron y se lo metieron, se lo robaron. ¿Qué significa eso? Que mediante la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código de Policía, usted está cometiendo un delito con el cual después pueden matar, robar a alguien por, o herir por un celular y le meten mínimo 12 años de cárcel. Por eso, piénselo dos veces, no se tiren la juventud, no se tiren la vida. Si usted es padre de familia, tampoco se tire la seguridad. Oren, busque a Dios, que Dios no lo desampara, entréguese al Señor, créale a Dios. No solamente cree en Dios, porque un sicario usted lo ve, un rata tiene en escapulario, ay, yo creo en Dios, Diosito, que me vaya bien en este atraco que voy a cometer o en este sicariato. Pero cree en Dios, pero no le cree a Dios porque no hace lo que dice su palabra. Honrar al prójimo como a ti mismo, amar al prójimo como a ti mismo. Carbonireña cambió el menú esta semana. ¿Vamos a almorzar de qué? Los almuerzos ejecutivos. Almuerzos ejecutivos a tan solo 9.500 pesos en Carbonireña Parque Turbay, domicilio gratis. ¿Qué es el menú de mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? ¡Uy! Viernes de sancocho. Ropa vieja es una carne mechada, deliciosa. Filete de pechuga, arroz blanco, patacones, ensalada de verduras con tornillos, jugo. Todo delicioso en Carbonileña. En Carbonileña, el sábado vamos a comer lo siguiente. El sábado, uy, corra la que se me quedó. A 9.500 pesos, mondongo, arroz blanco, papa salada, yuca con hogao, costillas de res. Ensalada, jugo, en fin, ¿qué es lo que quiere? Ensalada, res frita, ¿no? Cosillas de res o de cerdo frita. Entonces, para que usted coma delicioso en Carbonileña en el Parque Turbay. Seguimos en Impacto.
Veamos el alcalde de Barranca Bermeja, que se reafirmó en la posición de que dice: yo quiero pertenecer al área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a presentar el proyecto de acuerdo en el Consejo para que el Consejo lo pruebe y digan si es conveniente que por cuestiones económicas a Barranca Bermeja le lleguen más recursos, le lleguen obras, le lleguen cosas importantes, porque el petróleo que era que vivíamos ya no se puede vivir porque seguirá cayendo el petróleo. Entonces, vamos a pertenecer al área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a hacer la solicitud, que el Consejo la apruebe, y después hacemos un plebiscito para que la gente de Barranca Bermeja apruebe la inclusión de esa ciudad, de la capital del oro negro, en el área metropolitana de Bucaramanga. Este miércoles el alcalde de Barranca Bermeja se ha reafirmado en su intención de llevar a la municipalidad al área metropolitana de Bucaramanga. Dijo que celebra el debate que ha suscitado su iniciativa. El mundo ha crecido a punta de locuras. El mundo ha crecido a punta de locuras, pero esto no es una locura. Hoy, cuando usted mira las cifras, hoy es un tema eminentemente económico. ¿Cómo unimos esos dos polos? Somos el mismo Santander, nos complementamos, nuestra economía se complementa. Yo lo que estoy planteando es desarrollo económico sostenible, pero a los que están con el no, pues díganme por qué no, que me digan por qué no. Es que vamos a perder identidad. ¿Cuál identidad vamos a perder? Sobre las opiniones que por redes sociales se han conocido, el alcalde dijo que las respetaba todas y que las mismas fortalecen la democracia local. Siempre he estado de acuerdo de unirnos a Santander. Y eso no es cosa nueva. Lo he hecho cuando han empezado esas cosas separatistas. Absurdo. Absurdo, ya vengo de España de escuchar también los planteamientos ahí de los vascos y los catalanes y las luchas que se dan. Hoy el mundo se está uniendo y nosotros, un sector importante en la ciudad, actuando de manera todavía pensando en esos odios que fueron muy fuertes. Uno se acuerda, yo dirigí el microfútbol y era Barranca, Bucaramanga, todo el mundo íbamos con cauchera, con piedra, cuchillo, revólver, porque eso era unos duelos a muerte. Son 9 los pasos que se deben superar en una iniciativa de esta naturaleza, como lo han explicado las propias directivas del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué dicen los que deben aprobar esta iniciativa del alcalde Darío Echeverri? Que a la larga pues es una iniciativa buena, porque mire cuánto le ha servido a Piedecuesta el hecho de que pertenezca al área metropolitana. Le dieron el intercambiador de San Francisco, una vía tan importante que se necesitaba, con recursos del área metropolitana, con recursos del gobierno nacional. Asimismo le pueden llegar muchas obras a Barranca Bermeja, como también le van a llegar a Florida Blanca y le están llegando a Girón. El presidente del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, Emel Arnache Bustamante, se ha pronunciado ante la iniciativa del alcalde Darío Echeverri de integrar al puerto petrolero al área metropolitana de Bucaramanga. Ha dicho el corporado que habrá que analizar la iniciativa en conjunto con los demás concejales. La verdad, pues analizar muy bien esta iniciativa, pues obviamente al incluirnos dentro de un área metropolana traería muchas ventajas. Venga, le digo desarrollo algo. Económico. Cuando usted me vaya a hablar, bájale totalmente al retorno de aquí de este. Y el de allá está bien, pero qué este puntos de vista podemos crear una sinergia con Bucaramanga, con Girón, con Piedecuesta, y obviamente poder alternar y adherir también otras ciudades o municipios cercanos a Barranca Bermeja, pero como son San Vicente, Corto Parla, y bueno, crear de pronto una área metropolitana de verdad de Santander que pueda traer prosperidad para Barranca Bermeja, que es lo primordial. Una iniciativa de esta naturaleza requiere de la aprobación del Consejo Municipal, además de una consulta popular, hecho que, según se ha dicho por parte de Arnache Bustamante, deberá ser debatido ampliamente. Tendríamos que analizar, sentarnos con el señor alcalde, y esta iniciativa tendría que pasar por el Consejo Municipal, en donde tendremos que darle la aprobación. Entonces, por eso jugaríamos un papel fundamental en esta iniciativa. El presidente del Cabildo ha participado este martes de la red de ediles que ha convocado el alcalde municipal Darío Echeverri.
Letería y Peluquería, 643-7525. Eliud Alvarado ya regresó de Venezuela otra vez. Eliud Alvarado está esperando que si usted tiene un carro y que le está fallando, le está consumiendo mucha gasolina, pues que lo llame 317-684-4508 o vaya al Parque de los Niños. En la calle 32, entre carreras 26 y 27, a mano derecha subiendo, ahí está el taller de Eliud Alvarado. 317-684-4508. Llámelo, pida la cita porque al hombre le llega bastante trabajo y a él no le gusta atender sino de a un solo carro, de a un solo cliente. Hay muchos amigos míos, como don Floro del barrio El Diviso, que siempre lleva el carro allá. Que le está sonando algo, listo. Que necesita que le arregle la dirección, listo. Que le está consumiendo mucha gasolina, listo. Ahí se lo arreglan todo. Y los precios más baratos, pero si no, don Floro. O así le cobre un poquitico más, porque no creo que le cobre más. Pero es bueno, es una persona excelente. Seguimos. Dos ratas fueron capturados en el norte de Bucaramanga. Uno fue capturado en un ratica que tenía un changón de un solo tiro, pero con ese se miserable hacía de las suyas, tenía varios antecedentes, era una rata según la misma gente del barrio. Le decían a ella Chipiro, en el barrio Las Hamacas, y otro que fue capturado en el barrio La Juventud, que acababa de salir de la Modelo y también estaba haciendo de las suyas, atracando el miserable y amenazando a todo el mundo con arma de fuego. Recientes operativos realizados por personal adscrito a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la policía de vigilancia logra en el sector de Las Hamacas, al norte de Bucaramanga, la aprehensión de un menor de 15 años conocido como Chipiro. A este joven se le encuentra un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 con un cartucho. Además se le encuentran aproximadamente 90 gramos de bazuco. Por otra parte, el grupo de operaciones especiales en el sector de la primera La Juventud, también en el norte de Bucaramanga, captura a un sujeto de 32 años... a quien le encuentran en su poder un arma de fuego calibre 38 tipo revólver. Llegó la feria más tradicional de todas, la Feria Ganadera. Del 10 al 18 de septiembre en Senfer, exposición de ganado, muestra artesanal y gastronómica, festival de ponis y lo nuevo, Agrópolis. Todo lo bueno pasa en Senfer, te lo digo yo, don Bacano. Vuelven las motos a Margarita. El Motoclub Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers te invita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016, Centro Comercial Ratán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta tres noches de rumba motera, 18 agrupaciones musicales, bendición motera, fuegos artificiales, rumba playera y más. Te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje. Toda la info en Instagram @perrosnómadasmgta. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Saludo motero para todos los televidentes que siguen con nosotros. En Alcaldía de Bucaramanga, recuerdan ustedes que antes habían como unas 1.400 órdenes de prestación de servicios o CPS. ¿Qué es eso?
O sea, ella nombraban las mocitas de los concejales, la prima, la tía, el concejal, recomendaba el concejal, la amiguita del que el concejal estaba cayendo para que la amiguita, pues, venga bacaño, ñongo. O sea, era una corrupción la recha y se tragaban la plata que en vez de invertírsela a los niños en las escuelas o el para los programas de los abuelitos o para darle mercado a los abuelos, pues resulta que se lo dan era a las mocitas y a las cuotas políticas o a los que eran los líderes políticos de los concejales que les hacían campaña, porque los concejales, para asegurar la anterior elección, la mayoría de estos concejales liberales, ¿qué hicieron? A cada OPS dice, bueno, ¿usted quiere permanecer en el puesto? Usted tiene que conseguirme 200 votos. Y para que fueran por lo menos toda la votación que sacara, tenía que conseguirle cada uno 200, 500, dependiendo de lo que se estuviera ganando. Y fuera de eso, una partecita del sueldo, por ejemplo, si lo ganaban, si lo nombraban con 2 millones de pesos, 1 millón de pesos era para el concejal y otro para el que estaba ganando, para el que estaba trabajando. O sea, manejaban así los chanchullos de una manera cochina. Pero aquí se les acabó la tetica porque llegó el ingeniero Rodolfo y bachete venteado. Ahora es tan bueno eso que se ha reducido todas las OPS, todas las CPS, y además, ¿qué ha pasado? Se redujo, o sea, ya no hay déficit de tesorería, o sea, ya no entran 10 pesos para gastarse 16, sino que ahora siguen entrando los mismos 10 pesitos, pero solamente se gastan 6, o sea, ya se está superando el déficit de tesorería, el hueco grandísimo que dejó en las finanzas del municipio el exalcalde Lucho Borges. En un 40% disminuyó el déficit de la alcaldía de Bucaramanga. Voceros del gobierno local aseguran que la reducción del gasto público permitió esta mejora financiera. Han sido muchas estrategias. Una, la austeridad. Nosotros hemos reducido el derroche en contratos de prestación de servicios. Hemos reducido gastos de funcionamiento que considerábamos innecesarios para liberar recursos que nos permitan pagar el déficit. Hemos también logrado con la transparencia que los servicios y los bienes que compra el municipio los logremos comprar a menores precios. En obras, la alcaldía de Bucaramanga invirtió en lo corrido del año 40 mil millones de pesos. Hemos invertido en tres grandes obras más de 40 mil millones de pesos. Las tres obras son el mesón de los Búcaros y el intercambiador de la Quebrada Seca con 15 y finalmente la readecuación del Coliseo Bicentenario para cumplir con el Mundial de Futsala que ya va a empezar. Concejales aseguran que el déficit de la alcaldía se reduciría aún más si se cobran los impuestos en mora. También hay que mencionarle a la ciudad que hay una cartera por cobrar de compromisos que tienen los ciudadanos por 200 mil millones. Si nosotros teóricamente hacemos las cuentas, está protegida esa deuda financiera. Lo que tenemos que empezar es a presentar un plan de acción de cobro. Nuestro ideal es que antes de recargar la solución del problema financiero en los ciudadanos, tenemos que solucionar los problemas que tenía la administración, que ya lo solucionamos, el derroche, la falta de transparencia. A pesar de registrarse una mejora en las finanzas del municipio, la alcaldía de Bucaramanga insistirá en declarar la ley 550 o de quiebra. Pues se les acabó la tetica a los concejales y ahora pues ya está mejorando la situación financiera del municipio. Cuando se le pone orden a la casa, cuando se evita que los ratas sigan robando, que sigan nombrando a las mocitas, las novias, las amiguitas, las tías, las sobrinas de los concejales, pues ya la cosa cambia. O sea, ya entran 10 pesos, siguen entrando los 10 pesos, pero ya no se gastan 16, sino se gastan 6 y se ahorran 4. O sea, se está racionalizando el gasto, se están digerando lo que debe ser. En Berarias es la empresa de creativos que usted puede encontrar para que le hagan la imagen corporativa, o sea, para que le hagan el aviso de negocio, las tarjetas de presentación, la publicidad de empresa, la papelería comercial de su negocio, o sea, los volantes, los factureros, los talonarios, las revistas informativas, los brochures, los pendones, los souvenirs, afiches, almanaques que usted quiera regalar en diciembre, las agendas o los botones de recordatorio de un... Bueno, lo que sea. En Berarias, calle 41-1938, en Berarias, @hotmail.com, usted lo encuentra allí para que cotice y haga lo que quiera con la publicidad de su empresa. Saludos para la señora Olga Peñalosa, que nos está sintonizando. Dos al pecho y uno arriba, señora Olga. Nos está reportando que estamos sin audio. Ojalá, si estamos sin audio, por favor, sígame reportando. Y también saludo para Noemí Amaya Zárate, que también está en la sintonía. Doña Noemí me está reportando lo mismo. Muchas gracias. También saludo motero para... ¿quién es? Para Carlos Meneses,
que está reportando videos, mándenme videos de ratas, de atracos, de todas esas cosas, bien así, síganme mandando todo eso, o de policías torcidos. A la señora Cecilia, una señora que trabaja en servicios generales, que viene del barrio Gaitán. A Alejandra Gómez Acero en el norte de Bucaramanga, en el barrio Conseguros. A Claudia Pagotti de Olímpica, al gran Tico Marín, Tico, dos al pecho y uno arriba, mi hermano. Saludo a Motero Tico, que está en la sintonía. El Tico es uno de los grandes líderes, además de gran periodista, locutor y voz comercial y animador, es uno de los grandes líderes de Ciudad Bolívar. Díganle a los vecinos que saludamos a Tico Marín, porque Tico a veces se ponía a ver novelitas gay y no mira impacto. Tico, no mentira, lo que pasa es que Tico se acuesta temprano. Tico, usted sabe que está mamándole gache. Saludo a Motero, Tico. También saludo a Motero para Natalia Caro y Quique, para Enrique París, para Mónica Alonso, la asesora comercial, la directora comercial de Carbonileña. Señor, no, seguimos con más y ahorita vamos con lo siguiente del odontológico familia. Bueno, en la vía Pamplona-Cúcuta iban dos carros desde, no sé, era que venían por la costa, no se sabe cómo era la cosa. Lo cierto es que al llegar después de Pamplona al peaje de Los Cabos, o sea, antes de llegar a Cúcuta, la policía de tránsito paró a dos carros. Entonces paró a un carro, perdón, un carro llevaba lleno de cajetillas de cigarrillos de contrabando, más de 2.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Cuando el otro carro vio que pararon aquí va adelante, ¡pum!, se escabulló, se quisieron meter por una trocha por el sector de la ermita. Después de que bajaron esa curva y se metieron por una trocha para llegar a los patios por la ermita, pero también los cogió la policía. Según se pudo establecer, los presuntos contrabandistas tenían como destino la ciudad de Cúcuta, en donde pretendían comercializar los cigarrillos ilegales. Efectivamente, a la ruta que comunica Pamplona con Cúcuta son interceptados dos vehículos automóviles, los cuales transportaban más de 15.000 cajetillas de cigarrillo, los cuales iban a ser insertados en el mercado aquí de nuestro municipio en Cúcuta. Estos dos vehículos fueron inmovilizados de inmediato y inmediatamente fueron realizadas las actividades de aprehensión de la mercancía. Uno de los hombres vinculados a este caso intentó huir del peaje Los Acacios, pero de inmediato fue capturado por unidades de la policía. Fue requerido el primer vehículo, el segundo vehículo que venía detrás del primero, emprende la huida, el cual es alcanzado por las unidades de tránsito en la reacción sobre una de las trochas del corregimiento de La Garita que pertenece al municipio de Los Patios. Las autoridades lograron establecer de dónde procedían los elementos incautados. Según lo informado por las personas que en ese momento fueron requeridas con esta mercancía y encontradas con las mismas, nos dan a conocer que esta mercancía proviene del departamento de La Guajira. La policía de tránsito recalcó que permanecerá atenta en estos corredores viales por donde transitan constantemente vehículos con contrabando, en la mayoría de los casos provenientes de Venezuela o que tienen como destino el vecino país. Bueno, pero ya ve, los cogieron, o sea, no haga nada mal hecho porque los cogen y los meten al pote y pierden toda la plata. Bueno, saludo Motero a esta hora para mi amigo el capitán, el piloto de parapente y paramotor, Capitán Jiménez, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero, mi hermano, que está en la sintonía. Muchas gracias, capitán, el hombre del carro. Carroballa, no, eso no es cualquier carroballa, eso es tremenda nave porque tiene pantalla LED por lado y lado. Fuera de eso, cuando para, saca como un mostrador así tipo bar, no, una rumba, arriba en el techo del carro también pueden bailar las modelos, es una cosa de promoción, una cosa espectacular para los empresarios que organicen un gran evento, que quieran una publicidad más directa, más efectiva, con videos, pero al lado y lado y con un espectacular sonido, que llamen a este, a mi gran amigo. Me llamen a mí, yo le digo al capitán Jiménez que hablemos. Seguimos. ¿Con qué vamos? ¿Con consultorio odontológico familia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que allá es donde le hacen el diseño de sonrisa a uno, le ponen los dientes bonitos. Si usted le huele la boca a puro bostezo de gorila, pues también se la arreglan, porque es que usted de pronto tiene una caries o tiene alguna cosa que le está generando mal olor. Por eso es importante que vaya mi amigo Capitán Jiménez y todos los amigos, consultorio odontológico familia, carrera 17, calle 50, al lado de la iglesia de Perpetuo Socorro. Usted debe llamar para que separe la cita al 301-368-0123 o 317-472-3923. Seguimos en Impacto. Los zapateros de Bucaramanga, no, vamos con otra nota, ¿no? Vamos, que una noticia que extrajimos del canal Caracol o de Noticias Caracol, en donde, según la noticia, un muchacho universitario estaba en una fiesta y llamó un taxi para irse para la casa. Listo, llamó el taxi. Pero el problema es que los taxistas de Bogotá sí son abusivos. Eso sí son ratas con carro, eso sí es cierto.
una vez me subí yo del Aeropuerto Internacional El Dorado para ir al centro, una carrera que normalmente cuando lo que marca el taxímetro son, más el recargo del aeropuerto, son alrededor de 15 mil pesos en este momento. Oiga, el tipo, el taxista me estaba cobrando, ¿dime cuánto? 50 mil pesos por ir nada más ahí al lado del edificio Colpatria. Ahí cerquita, por toda la 26, derecho. ¡Qué miserable! Entonces yo le dije, no señor, yo le voy a pagar lo que dice el taxímetro más el recargo del aeropuerto, pero no le voy a pagar lo que usted me está diciendo. ¡No, que es que el recargo, que esto! Que no señor, lo de ley es esto. ¡No, que ta, ta, ta! No, espere un momentico, llamo a la policía de tránsito. Marqué el cuadrante. Ay, él pensó que era que mentiras, que yo le estaba mamando gallo y que yo era un pendejito. Pues llegó la policía, mire señor, este señor está cobrando de manera abusiva, pero tiene, llame a un policía de tránsito que le puede hacer el comparendo porque está, y lo denuncio penalmente. Si no, lo denuncia usted. Y el policía le hizo la citación, le hizo el comparendo. Porque tienen que hacerse, los miserables abusan. ¿Pero qué pasó? El muchacho universitario salió de la fiesta, se iba para la casa, y cuando lo dejó el taxi, el taxista, por lo que le marcó el taxímetro, también le estaba cobrando como 30 o 40 mil pesos de más. Más, la carrera marcaba algo así como 50 mil o 35, 45 mil pesos. Lo cierto es que el muchacho dijo, no, yo no le voy a pagar lo que usted dice, y tómele un billete de 50. No, que era que tenía que darle los 100. Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Se bajó. El taxista rompió con la cruceta que cargan, rompió un vidrio del carro. Llamó a varios taxistas, dijo que este muchacho que le había agredido, que vamos, que lo cogemos. Pues como siempre hay taxistas que son gavilleros, se fueron y cogieron al pobre universitario a pata, a puño y hasta con cuchillo le dieron. Cuando fue el otro que rompió el vidrio del carro y el otro dijo que era que el muchacho universitario lo estaba atracando. ¿Cómo fue la noticia? Y empezamos con la historia de un joven que según su familia fue agredido brutalmente por un taxista. Todo porque se negó a pagar la carrera que consideró exagerada. Fue tal la agresión que la víctima permanece hospitalizada. Nuestros periodistas ya están listos en Bogotá, también en otras ciudades del país para ampliar esta y otras informaciones. Empezamos con Mónica Basto, quien tiene detalles sobre el caso del joven agredido. Mónica. Buenas tardes, pues mire, la historia es de no creer. La familia de este joven que es ingeniero de sistemas nos cuenta que él estaba el sábado departiendo con un amigo del trabajo, llamaron un taxi vía telefónica y al llegar al sitio donde tenía que llevarlo, pues el joven le hace un reclamo de por qué está tan costosa la tarifa. En ese momento, dicen ellos, el taxista se baja, rompe uno de los vidrios del vehículo y llama por radio a más compañeros. El joven se asusta, le lanza 50 mil pesos y sale corriendo de ahí. Metros más adelante lo alcanza el conductor, allí llegan más taxistas, lo agreden, uno de ellos lo toma, le hace una cortada en el cuello con arma blanca, llega un hombre, lo atiende en el lugar hasta esperar que llegue la ambulancia y posteriormente pues es traído acá al Hospital San Rafael, donde aún se encuentra hospitalizado. En este video se puede ver el momento en el que el pasajero de 27 años, quien pidió por teléfono el servicio de taxi, se baja corriendo del vehículo que estacionó en una esquina. Segundos después el taxi sigue al joven y detrás del taxi pasa una moto. Metros más adelante, en un punto que la cámara no logra tomar, según versión de testigos, el joven es golpeado por el taxista y otros conductores, mientras otras personas allí miran preocupados. Mi hijo le dice al señor, déjeme acá, ¿qué te debo por la tarifa? El señor le dice que son 20 mil pesos. Mi hijo le dice, ¿por qué tan caro? Se bajó, rompió el vidrio. Cuando él empezó a llamar por radio, rompió esa reacción, él le dio mucho susto, salió a correr. El taxista que abrió la puerta y lo cerró. Hablamos con el hombre que aparece en el video y que iba en la moto en el momento de la agresión y esto fue lo que nos contó. Le dijimos al taxista que no le fuera a hacer nada a ese muchacho cuando de pronto se bajó un sujeto del otro taxi y cogió con una daga en el cuello y le cortó el cuello y lo tiró al suelo. También llamamos a la empresa a la cual está afiliada el taxi y esto fue lo que nos contestaron. No se ha presentado ninguna queja de ese carro, ni con el conductor ni nada. Esta es la única vez que me mandé un correo para darle el otro lavar y poderlo citar al señor. Por ahora la familia interpondrá la denuncia ante la fiscalía mientras el joven se recupera en el hospital. Pues el hombre que fue testigo de la agresión asegura que al lugar llegó la policía, se llevó al conductor, pero fue dejado en libertad porque no había una denuncia formal en el momento. Ahora lo que la familia se pregunta es en dónde están las pertenencias del joven, ya que no aparece ni su cédula, ni el celular, ni tampoco su ropa. Desde el sur de Bogotá, Mónica Basto, Noticias Caracol. Que esos malos taxistas hacen quedar
muy mal a los buenos taxistas, porque yo, la mayoría de mis amigos, los que me saludan, son taxistas buenos, son gente honesta, trabajadora. Pero yo lo que no consigo es que haya ratas o gente que haga quedar mal al gremio. Ahora muchos taxistas cuchos se están comiendo los semáforos en rojo, son cancheros. Se omiten los pares también y uno tiene que frenar. Cuando se ve encima es que el desgraciado no frenó, cuando uno lleva la vía, una cosa increíble. O sea, hay muchos que no son verdaderos profesionales del volante, sino cualquier chabacán, cualquier ordinario, cualquier rata manejando taxi, y eso no lo podemos permitir, hay que denunciar, porque mis conductores son personas honestas. Las personas que me saludan a mí, los taxistas, los que me hacen el saludo motero y nos encontramos, son gente respetuosa de la norma, respetuosa de la ley, respetuosa del pasajero. Bien elegante, bien vestido, son muchos, ahora si quiere nombró unos pocos, pero son muchos y por eso es que me cae muy mal esos taxistas y por eso hay que denunciar todos esos sinvergüenzas. Cuando usted vive en el norte, pero que, si usted vive en el norte, pero usted necesita venir a comprar un repuesto al centro, no, ya no venga, mire, a partir del sábado hay repuestos, le venden el seguro obligatorio, le venden el aceite, le venden la llanta, le venden la chaqueta, le venden el casco, todo. Inauguración por descuentos especiales en Motodías, en el norte de Bucaramanga, kilómetro 2, vía al mar, antes de la entrada al barrio Kennedy, metros antes, 100 metros antes, ahí diagonal a Mercantil y junto a Muebles Giré. Lubricantes, hidrolavado, Motodías, lo inauguran este sábado con una caravana de motoclub Renegados, allá van a estar para que también usted compre y vende la motocicleta. Y también cascos y chalecos Forplas. Tiene cascos de la última colección, los últimos cascos, cascos abatibles, los que tienen la norma de protección. No le venden un casco tipo mantequilla que a usted pues, se le cayó el piso y una vez se le rompió el coco, no. Sino que cascos y chalecos Forplas tienen también el cinturón chaleco de seguridad para los niños. Y tiene este casco espectacular, un casco integral certificado, o sea que cumple con la norma de todo. Yo vestí otro casco también que es certificado, el Estron. Otro casco también los abiertos solamente para la ciudad, para donde se manejen velocidades de máximo 60 kilómetros por hora. Cascos que deben también. Y por supuesto el chaleco para niños. Forplas Chipichape y Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48. O calle 50, carrera 18. O avenida Rarcita 1815. Seguimos. Los zapateros de Bucaramanga y algunas personas que fueron empresarios y se fueron para Venezuela a montar fábricas, regresaron. Y algunas señoras de salones de belleza, otros señores que tenían joyería, otras señoras que tienen confecciones, pues resulta que querían trabajar, pero las ventas malas, si tenían para comprar materiales, no tenían para pagarle a los obreros. Entonces ahora la gobernación de Santander, a través de un plan muy importante, un programa de emprendimiento, ¿cómo es que se llama el programa? El programa de Mi Negocio, así se llama. Les da la oportunidad a esos emprendedores para que sigan generando empleo y generen desarrollo en la ciudad. Este humilde zapatero sexagenario es uno de los más esperanzados con el respaldo económico para sacar adelante una fábrica de calzado, mejorar su producción y aumentar sus ingresos que se ven menguados por falta de recursos. Para que me impulsen en la empresa de calzado, porque tengo 45 años de esa labor y sé hacer mis zapatos, entonces tengo mi pequeña empresa. Este otro trabajador procedente de Venezuela y que decidió volver a su patria chica por la difícil situación económica en el vecino país, también está convencido de salir adelante gracias a este programa. Nosotros llegamos a Santander otra vez, nuestra tierra, y estamos en este programa esperando que la gobernación nos dé la mano. Yo aquí tengo yo tenía mi empresa en Venezuela y como ese país quebró, pues uno también tiene que irse a la quiebra. Aquí llego a Santander nuevamente esperanzado en este plan del gobierno que se llama Mi Negocio. Las mujeres también son muy optimistas, como esta estilista, quien busca mejorar las condiciones locativas y dotación de su establecimiento para incrementar su clientela y obtener mayores ingresos. Quiero mejorarla y quiero también pues comprar materia prima, que es lo que más uno necesita en el negocio. Y pues sería muy excelente que el gobierno en verdad hiciera esta labor por la gente que de verdad lo necesitamos. Es excelente porque, como en mi caso, que siempre he deseado ser empresaria, pero por no tener recursos, no lo he podido lograr. Esto hasta ahora me inscribí en Cámara de Comercio con un sueño de una empresa, de una microempresa en reparación, se llama Refrillat, y quisiera ser empresaria para poderle dar empleo a mucha gente de mi ciudad y sobre todo de Ciudad Norte, que tanto lo necesita. Qué bien, excelente, me gusta ese pensamiento de esa señora y el señor la va a bendecir, así le van a dar esa plática. Bueno, Joan Hernández es el muchacho que el domingo pasado hizo la 21
No, era la maratón, ¿cierto? Pero él no hizo la maratón así corriendo, sino hizo la 21 durante 3 kilómetros, sin dejar caer el balón, la 21, la que uno llama, mejor dicho, hizo como la 30.000. Un freestyle, o sea, juego de fútbol estilo libre, freestyle de fútbol. Y él lo hace para motivar también a los muchachos, como un récord, pero también para motivar a los muchachos a que dejen las drogas y hagan cosas productivas, como las que él hace con el balón. La tarea está hecha, el sacrificio valió la pena, 5 kilómetros caminando y haciendo la 21. Se dice fácil, pero el esfuerzo fue mayúsculo. El objetivo se logró, pese digamos que a las dificultades que obtuvimos en la carrera, pero afortunadamente cumplimos los objetivos. Agradecimiento especial a todas las personas que estuvieron detrás de esta hazaña. Ahora se buscará avalar el hecho con la documentación necesaria para que la marca sea registrada por la autoridad deportiva competente. La idea es nuevamente, digamos que recoger toda esta documentación, todas estas fotos, todos estos videos para enviarlos a Bogotá a ver si nos avalan pues el récord nacional. Todo esto tiene un fin en su fondo, lograr que los jóvenes practiquen deporte, en especial el durísimo freestyle. Inicialmente algo novedoso en cuanto al deporte, en una fusión que estábamos haciendo del atletismo con el fútbol, empezando a hacer digamos registros diferentes, y digamos que detrás de esto quiero vincular a empresas para hacer posicionamiento del freestyle fútbol. Vamos a ver si empezamos a promover estas nuevas alternativas deportivas. Ahora seguramente Johan y su equipo de trabajo seguirán poniéndose retos que no dudamos podrán cumplir. Qué bien, felicitaciones, ejemplos a seguir. Mire qué bonita actividad, qué noble actividad, pero qué noble lo de un gringo que vive en Medellín. Tiene un santuario, compró una finca para que los osos perezosos que recuperen, que sean sacados a la fuerza del medio ambiente, porque los campesinos a veces matan a las mamás o los papás para comérselos, entonces quedan los bebecitos y los crían como mascotas o los venden como mascotas. Pues hombre, esos animalitos les ponen a darle comida casera y los animalitos no comen comida casera, comen son hojas, pero no cualquier hoja, comen son hojas de una planta que se llama yarumo. Entonces, allá ese gringo los recupera, los ayuda, pero ese no es colombiano ni es nada, es simplemente un norteamericano que quiere tanto a los animales que compró esa finca para eso, para que la policía ambiental y las entidades ambientales como la Corporación Autónoma de Santander, que recuperaron dos osos perezosos bebé, pues se los lleven a él y él los recupera para después devolverlos a su hábitat natural. Este pequeño oso perezoso de solo 3 meses fue rescatado el pasado lunes por la policía ambiental. Lo importante es que está en óptimas condiciones, por eso se procedió a hacer el traslado, porque o sea, hay que actuar de inmediato. El espécimen en cautiverio comió, hay que buscarle alimento especializado, como hojas de yarumo, algunas semillas. Al ser muy pequeño, la atención que debe recibir es especial, por lo que fue enviado a Medellín para su integración a la vida silvestre. Es neonato, ¿qué quiere decir esto? Que es muy pequeño, entonces él requiere de ciertos cuidados y efectivamente que se interactúen con los de la misma especie. ¿Para qué? Para que él pueda de alguna manera copiar todos los comportamientos que tienen estas especies dentro de su hábitat natural. Una fundación única en su clase en Colombia será la encargada de protegerlo. Paradójico porque pues no es la fundación no es de alguien colombiano, sino es una persona extranjera que le apasiona efectivamente todos esos animalitos y que de alguna u otra manera pues está prestando un buen servicio. Un segundo ejemplar fue rescatado el mismo día y su condición de salud y edad fueron suficientes para que se enviara a la reserva de Cabildo Verde en Sabana de Torres. Qué bonitos animalitos, pero qué mal que los saquen de su hábitat natural. Hay que denunciar a todos los que tengan mascotas de animales porque no es para tenerlos así. Eliud Alvarado es el técnico automotriz que el cual usted debe tener el teléfono que le voy a dar ya. Es el 317-684-4508. Técnico automotriz especializado. Puede llamarlo a este teléfono, 317-684-4508. ¿Para qué? Para que le haga la sincronización de su carro, para que le coloque la correa de los tiempos, para que le sincronice los tiempos del motor, que el carro está fallando, que la esférica está sonando, que no está bien de freno, lo que quiera. Llévelo allá a una persona honesta, trabajadora y que le pone citas a usted, por eso usted debe llamarlo a ese número, 317-684-4508. Eliud Alvarado, para que le saque la cita y usted le lleve el carro. Seguimos. Una banda de ratas atracaron una veterinaria. Se hicieron los loquitos que llevaban un gatico enfermo, lo llevaron al veterinario. Y cuando lo estaban atendiendo, lo sacaron arma de fuego, lo apuntaron y otras dos viejas, parece que eran las que estaban afuera de campaneras. Y los capturaron. Pero también en Morro Rico, creo que fue donde se cayó un árbol
y producto de las lluvias por el aguacero de anteayer. Dos hombres llevaban un gato en un estado de salud lamentable y al momento en que el médico de turno los recibió, lo amenazaron con armas blancas y lo amarraron con cinchos mientras hurtaban algunos elementos destinados al cuidado de los animales, además de computadores y dinero en efectivo. Según se pudo establecer, un hombre y una mujer se quedaron en las afueras de la clínica vigilando mientras sus compinches actuaban. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades y aún se desconoce el monto de las pérdidas. En Impacto nos terminamos aquí en Impacto, gracias a los televidentes que están pendientes de nosotros y todos los días, mañana volveremos nuevamente, los invito a almorzar en Carbonileña. ¿Cuál es el almuerzo Carbonileña antes de irnos? Mañana, ya lo cerró, bueno, mañana les digo cuál es el almuerzo del sábado para que disfrutemos todos. Muchas bendiciones, orar, antes de acostarnos, darle gracias al Señor, orar porque a José Velázquez le siga llegando la pauta publicitaria, lo respalden y que Dios nos dé esa bendición y a ustedes Dios les devuelva mil veces más lo que deseen. Dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero, que descansen. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.